Buenas tardes. A continuación tenemos la conferencia Oportunidades de Monetización a cargo del ponente Gunter Botella, de Cubo. Gracias, buenas tardes a todos. Ok. Ay, no está saliendo todavía. Okay. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Gunter Botella, soy el director general y fundador de Cubo, una compañía especializada en el desarrollo de aplicaciones móviles. Llevamos ya más o menos 4 años en el mercado desarrollando aplicaciones y la charla del día de hoy es conocer las oportunidades para monetizar las aplicaciones. Posiblemente algunos de ustedes son desarrolladores independientes o quieren trabajar y desarrollar en el mundo de aplicaciones móviles. Pero la idea no es que de pronto desarrollen aplicaciones de una forma abierta como por simplemente entrar a generar algún contenido, sino realmente puedan convertir esos desarrollos en algún producto que les genere algún valor y una rentabilidad en el mercado. Lo primero que vamos a analizar es los componentes claves de la monetización. ¿Qué tenemos o yo qué necesitaría para poder monetizar una aplicación? Lo primero que vamos a necesitar conocer son los datos del mercado. ¿Cómo está el mercado de aplicaciones móviles? ¿Cómo son las estadísticas de descargas? De pronto, ¿cuáles son las categorías que más descargan aplicaciones y dónde se genera mayor ingreso? La siguiente parte que vamos a revisar es cómo promociono. Si yo ya conozco los datos del mercado, ¿cómo voy a promocionar mi aplicación para que la gente la conozca y la descargue? Ese es uno de los puntos más importantes que un desarrollador tiene que tener en cuenta al momento de colocar su aplicación en el mercado. Y la tercera parte, ¿cómo podemos llegar a monetizar una aplicación? Si yo desarrollo una aplicación, ya sea un contenido o un juego, ¿qué opciones tengo yo para poder ganar dinero a través de esta aplicación? En la parte de mercado, básicamente vamos a chequear la parte de las tendencias, cómo está el mundo en este momento, dónde son las cuáles son las plataformas que más aplicaciones tienen, las plataformas que más generan ingreso. ¿Por qué? Porque dependiendo de ello, posiblemente ustedes, si en algún momento llegan a desarrollar una aplicación, van a poder escoger o tener una mejor idea de qué es lo que realmente podrían llegar a desarrollar. Lo primero es, miremos cómo está el mercado actual en términos de sistema operativo. A nivel mundial, Android se ha convertido en la primera fuerza de sistemas operativos instalados en dispositivos móviles. Actualmente tiene aproximadamente el 56% del mercado mundial. Uno de los principales fabricantes, que es Samsung, es el que más dispositivos vende a nivel mundial y obviamente casi todos sus últimos equipos vienen siendo equipos Android. En segunda posición encontramos a iOS. iOS obviamente es el sistema desarrollado por Apple donde se instala en todos sus dispositivos iPhone, iPod y iPad. Se calcula que aproximadamente hay 250 millones de dispositivos iPhone. Y de ahí para abajo pues ya encontramos otros sistemas operativos que han venido emergiendo o que algunos han caído. Como por ejemplo digamos el caso de Nokia, el caso de Ring con BlackBerry, que cada uno de ellos ha venido cambiando su sistema operativo. Pero en términos globales, lo que nosotros encontramos es que prácticamente el contenido se consume en este momento a través de dispositivos Android e iPhone a nivel mundial. Ahora, si miramos esta gráfica, lo que nosotros vamos a encontrar es que en el caso específico de Estados Unidos, el sistema operativo que tiene mayor cantidad de usuarios es iOS, seguido de Android. Lo interesante tal vez puede llegarse a pensar por qué estamos mirando una gráfica de Estados Unidos. Bueno, resulta que la realidad es que la mayoría de personas que consumen y compran aplicaciones no están en Colombia, no están en algunos países, la mayoría está en Estados Unidos. De ahí que es interesante tal vez para nosotros, en términos de mercado, poder establecer cuáles podrían llegar a ser
mis clientes o mis usuarios objetivos. En este caso, estamos viendo que, por ejemplo, si yo desarrollo una aplicación solo en español, esa aplicación solamente se podría llegar a consumir en Latinoamérica. Y si tiene valor, pues vamos a tener una muy baja porción de usuarios posibles que la van a comprar. Pero si yo de pronto desarrollo un juego y ese juego lo desarrollo en inglés, voy a poder acceder al mercado americano, donde está una gran cantidad de usuarios, una gran base de datos de clientes que están comprando aplicaciones. Si miramos en términos de qué App Store en el mercado genera mayores ingresos, lo que vamos a encontrar es que Apple genera la mayor cantidad de ingresos de aplicaciones móviles en el mundo. Apple como tal está generando aproximadamente 150 a 200 millones de dólares mensuales, más o menos. ¿Listo? Seguido de Android. Esto se contrasta contra la cantidad de aplicaciones. En el Apple Store estamos encontrando que hay a hoy más o menos 950 mil aplicaciones publicadas. Y en Android Market hay aproximadamente 450 mil aplicaciones publicadas. Entonces, ahí es cuando tenemos que analizar, ok, yo sé que la mayor cantidad de aplicaciones está en Apple, es posiblemente un ecosistema muy competitivo, pero de igual manera es uno de los ecosistemas que más ingresos generan a los desarrolladores en términos de venta de contenido. Si empezamos a bajar todavía un poco más dentro de las App Store, a mirar cómo se comporta cada uno de esos millones de dólares en ventas, lo que vamos a encontrar es que la gran mayoría de venta de aplicaciones se concentra en unas categorías específicas. Aquí lo que estamos viendo en esta gráfica es cómo está la distribución de precios de venta de aplicaciones dentro de las categorías. Y lo que vemos, por ejemplo, en el caso de juegos y entretenimiento, son una gran cantidad de posibles valores de aplicaciones que se pueden vender dentro de esa categoría. Entonces, por ejemplo, en Apple yo puedo encontrar aplicaciones de 99 centavos de dólar, de $1.99, de $2.99, y ahí es donde vamos a encontrar la franja más extensa, igual en el caso de entretenimiento. Eso nos da una idea a nosotros de cómo se está comportando y cómo posiblemente yo, si desarrollo una aplicación de pago, cuánto podría colocarla para la venta. Si queremos entender cuáles son las categorías que más dinero generan a través de un App Store, lo que vamos a encontrar es que básicamente son las categorías de aplicaciones de juegos, entretenimiento y social networking. En el caso de juegos, es la principal categoría en términos de cantidad de aplicaciones y en términos de ingreso que vamos a encontrar en todas las App Store, en todas. Siempre se mantiene la misma tendencia. Eso quiere decir que las personas que tienen un dispositivo móvil, que normalmente puede ser un smartphone, ellos generan un ingreso y están muy interesados en el tema de entretenimiento y videojuegos. Y esto se contrasta con esta gráfica. ¿Cuánto tiempo gasta una persona dentro de una aplicación? Pues básicamente dentro de las aplicaciones, la persona en promedio se gasta más o menos el 43% del tiempo que se gasta en su teléfono, se la pasan jugando. Y el resto, aproximadamente el 26%, se la pasan es en aplicaciones de social media, llámese Twitter, llámese Facebook. Entonces eso nos da a nosotros una idea de que si yo quiero desarrollar una aplicación, tal vez qué tipo de aplicación yo quiera generar, en qué mercado tal vez yo quiera llegar a entrar. Esto nos da una gráfica general de cómo está el mercado al día de hoy. Lo que estamos viendo en esta pequeña gráfica es las empresas que más ingresos generan en el mundo a través de aplicaciones móviles. Ese es el top 10. El año pasado las aplicaciones móviles generaron ingresos por más de 8 mil millones de dólares en solo un año. Y si vemos de eso, aquí encontramos las 10 primeras. Si de pronto llegamos y revisamos estas 10 aplicaciones, se van a dar cuenta que casi todas tienen en común que desarrollan juegos. ¿Sí se dan cuenta? Casi todas estas empresas han desarrollado juegos. La primera empresa es Electronic Arts, que pues de pronto muchos hemos llegado a escuchar que son los propietarios de los juegos de FIFA, de NFL. Todas estas empresas se dedican al desarrollo de videojuegos. Y ahí nace que lo que estábamos viendo ahorita un poco hacia atrás, ¿cuál es la categoría donde más aplicaciones hay? En juego. ¿Dónde es la persona que más gasta su tiempo en un teléfono móvil usándolo? En juegos. Entonces,
posiblemente para si ustedes quieren desarrollar una aplicación, pueden ingresar tal vez desarrollando videojuegos. En Colombia, eso era un vistazo global, pero si en Colombia miramos el App Store para realmente asegurarnos de cómo está el mercado en nuestro país, por lo menos en el caso de Apple, vamos a encontrar que el top de aplicaciones de Colombia está básicamente todo focalizado en juegos. Este es el top 10, el top 100 básicamente, de las principales aplicaciones en Colombia que generan ingresos. Y si nos damos cuenta, casi todos siguen siendo juegos. Ya luego de tener una idea clara del mercado, sabemos que hay una alta competitividad en algunas categorías, sabemos que yo puedo entrar a participar en un mercado de más de 8 mil millones de dólares. Si yo tengo una aplicación que yo quise desarrollar, tengo un contenido, ¿cómo hago yo para promocionarlo? Porque de nada sirve que yo me gaste un dinero desarrollando una aplicación o un producto, de nada va a servir que yo dure 2 años desarrollando un producto si cuando lo pongo a la venta o lo pongo público, nadie lo va a descargar. Entonces es muy importante que a medida que se va haciendo el desarrollo, ustedes puedan ir haciendo la estrategia de planeación para promover su producto. Y aquí hay algo importante. Para promover una aplicación realmente no hay una fórmula mágica. Para promover una aplicación realmente eso depende del esfuerzo, planeación y dedicación para buscar visibilidad de la aplicación en el App Store o en el entorno social. Uno de los principales tips que nosotros deberíamos tener en cuenta es que cuando yo tengo una aplicación, lo que yo tengo que buscar, sea como sea, es lograr estar en el top de algún App Store. Por ejemplo, cuando uno entra a Apple Store, normalmente por país, uno visualiza el top 10 y si uno hace clic en ese top 10, muestra el top 100. En Colombia tenemos varias aplicaciones que inclusive han estado en el top 100 de aplicaciones de tiendas a nivel global. Eso se puede hacer. Normalmente estar allá tiene una fórmula que cada uno de los fabricantes o dueños de las App Store tienen. Se calcula que es aproximadamente la cantidad de descargas durante un lapso de tiempo, normalmente es una semana, la cantidad de descargas y la cantidad de votaciones buenas o malas que tenga la aplicación. Con base en eso, cada fabricante obtiene una estadística y con base en esa estadística aplican un rating para decir en qué posición está tu aplicación en el App Store. Entonces, si yo quiero que de pronto alguien descargue mi aplicación, yo tengo que procurar hacer que la experiencia de usuario de esa aplicación sea buena. Porque es una aplicación donde gasté, no sé, 50 millones de pesos haciéndola y la aplicación tiene fallos recurrentes, no abre, se cierra, las traducciones, si estoy intentando entrar a un mercado de otro país, están mal hechas. Si está todo eso mal, cuando el usuario entre la va a ver, se la van a descargar, pero se la van a calificar mal. Y eso hace que la aplicación nunca vaya a subir a una buena posición dentro del top de la App Store. Entonces, es muy importante tener en cuenta, tener la parte de promoción y siempre intentar estar dentro del top de algún App Store. Una parte también importante y un tip que hay que tener en cuenta es lograr sacar o conseguir que alguien le dé notas de prensa a la aplicación. Yo desarrollé una aplicación y hay bloggers en internet. Si se cuenta con el medio, poder contactar a un medio de comunicación y decirle, mira, hay una aplicación nueva en Colombia que desarrollamos y sácame una nota de prensa. O en últimas, hacer un pago de una nota de prensa. Pero eso es muy bueno, ¿por qué? Porque eso ayuda a masificar de entrada la aplicación y con eso lo que se logra buscar es poder obtener una base crítica de usuarios. Esto es algo que se puede hacer todo el tiempo. Cuando una persona empieza a trabajar en un proyecto, puede empezar a crear una especie de campaña de expectativa. Generar una especie de landing page en la parte web, donde la gente entra a ese landing page y se vaya enterando de qué es esa nueva aplicación y qué es ese proyecto. Viralizar una aplicación hoy por hoy es vital. Cuando se saca una aplicación, lo ideal es que se haga una publicidad en las redes sociales, llámese Twitter, Facebook y de ahí todas las que existen en el mercado. Eso ayuda a conseguir que usuarios que descarguen la aplicación y se interesen y vean que es un buen producto, la descarguen y la compartan con sus amigos y de esa forma se genere un crecimiento orgánico de los usuarios que están accediendo a la aplicación. Entonces, no se debe olvidar en la parte de promoción siempre
hacer todo el tema de redes sociales y no solamente las redes sociales, hacer temas de publicidad y SEO en la parte web estándar. Una parte que es importante que se debe considerar en la gestión de promoción de una aplicación, hay servicios ya a nivel mundial que se dedican a hacer reviews de aplicaciones. Algunos son gratuitos, entre comillas, otros son pagos. Entonces, yo por ejemplo voy a un servicio que se llama AppAdvice, desarrollo una aplicación y les digo, hey, miren señores, tengo una nueva aplicación, por favor revísenla. Ellos cogen y generan un review de la aplicación y le dicen, vea, su aplicación es buena, su aplicación es mala. Y adicional a eso, te pueden vender un paquete donde a través de ese paquete ellos mismos se encargan de hacer la promoción de la aplicación en diferentes redes especializadas de aplicaciones móviles. Porque ya hoy en el mercado hay sitios que se dedican a poder buscar aplicaciones móviles, cuáles son las mejores, qué es lo nuevo que ha salido en el mercado. Acordémonos que al principio hablábamos de que hay más de 950 mil aplicaciones en el App Store. ¿Cómo hago yo para subir una aplicación y que la gente la conozca? Entonces, este tipo de servicios pueden ser útiles. Algunos, como les comento, son gratuitos, otros son de costo. ¿Sí? Normalmente, subir una aplicación a AppAdvice está costando aproximadamente como $250 y ellos tienen diferentes paquetes de revisión. Así como AppAdvice, hay bastantes servicios de revisión de aplicaciones en el mercado. Hay otra forma en la cual yo puedo promocionar mi aplicación y es hacer uso de algo que se llama el cross-selling. ¿El cross-selling qué es? Yo desarrollo una aplicación y mi aplicación le coloco un espacio donde va a salir un banner. Entonces, cojo mi aplicación y voy de pronto donde algunos de los proveedores de servicios de cross-selling y publico mi aplicación. En ese espacio de publicidad, lo que va a pasar es que a mí me va a salir publicidad de otra aplicación que está en esa red. Y cuando yo subo mi aplicación, yo subo un banner, el cual va a salir dentro de otras aplicaciones que están dentro de la red. Entonces, lo que genera es una masificación de aplicaciones y de publicidad dentro de todas las aplicaciones que están dentro de la red. Ese es un buen método para hacerlo. Lamentablemente, la gran mayoría de servicios que hay de cross-selling no son gratuitos. Casi todos son de pago. Es decir, yo subo mi aplicación, la registro, pero para poder hacer uso de que mi publicidad salga en otras aplicaciones, voy a tener que pagar. Algunos de estos servicios que hay en el mercado vamos a encontrar como TapJoy, Tap4Tap, que Tap4Tap maneja una especie de créditos, que es que yo subo mi pauta y si alguien le da tap a mi pauta, esa pauta va generando una especie de crédito. Cuando yo acumulo cierto crédito, puedo empezar a poner mi publicidad en otras aplicaciones hasta que esa aplicación, esa publicidad se gaste. Y al mismo tiempo puedo comprar con dinero créditos para seguir publicando más mi aplicación. ¿Qué hay, por ejemplo, del cross-selling? Acá en Colombia, hace no mucho, se inició una iniciativa que se llama Quid. Quid es una red social, no es una red social, es un ad server local de cross-selling sin costo. Es la primera iniciativa que se está trabajando en Colombia. Este ad server lo que permite hacer es básicamente eso. Si ustedes tienen de pronto algún proyecto, y se lo recomiendo, que quieran promover, quieren de alguna forma poder promover su aplicación para obtener más descargas, ustedes pueden entrar a este servicio, registrarse y registrar su aplicación y empezar a hacer cross-selling de su aplicación sin costo. Este es un servicio que está arrancando hace poco y es bastante bueno, entonces en tal caso que quieran trabajar o conocer la parte de cross-selling, pueden iniciar por acá. La monetización. Ya conocemos más o menos cómo puedo llegar a promover mi aplicación. Puedo utilizar algunos tips de notas de prensa. Sé que tengo que socializarla en redes sociales. Sé que debería de pronto utilizar algún servicio de cross-selling para empezar a conseguir una gran variedad de usuarios. Y conozco el mercado. Yo ya sé que las aplicaciones de juegos son unas de las que más tienen descargas y más generan revenue. Pero la realidad es que yo puedo llegar a generar dinero, ¿no? Con el tipo de aplicación y con el tipo de cliente que quiero atacar. ¿Cómo lo hacemos? Primero, yo puedo llegar a desarrollar una aplicación que se alimente de solo publicidad. Si lo vemos, por ejemplo, un caso que ustedes pueden, es palpable, Facebook. Facebook es un servicio de internet que vive de la publicidad, no hace nada más.
tienen otro tipo de servicios de pago, pero aproximadamente el 80% de los ingresos de Facebook llegan a través de publicidad. Ellos han tenido un problema serio y es que a través de su aplicación móvil no han podido empezar a monetizar todos los usuarios que se han trasladado desde su página web hasta su aplicación, porque la aplicación normalmente tiene un defecto. Es muy pequeña la pantalla y si metes un banner te tiras toda la aplicación. Pero la realidad es que la gran cantidad de dinero que se genera o de ingresos que puede llegar a percibir una persona a través de una aplicación se puede hacer a través de publicidad. Y para eso existen diferentes ad server que ahorita vamos a mirar. Con los ad server, en fin, podemos llegar a segmentar el tipo de publicidad que yo quiero exponer en mi aplicación. Entonces, ahí tal lo miramos. Por ejemplo, hay ad servers que yo llego, cargo mi aplicación y le digo solo quiero que me cargue a mí publicidad de videojuegos. Entonces yo puedo de alguna forma empezar a segmentar qué es lo que quiero que me salga en mi aplicación para que de pronto si desarrollo una aplicación para niños no me salga una publicidad obviamente de adultos. Hay que tener algo interesante y es que hay algunos ad servers que funcionan como mediadores. Imaginemos que un ad server, ¿qué es un ad server? Un ad server es un gran servidor que está por allá alojado en internet, en el cual hay publicidad de muchas empresas. Pero servidores de esos hay muchos en todo el mundo. Entonces resulta que de un momento a otro salió un concepto de algo que se llama mediadores. Los mediadores son unos servidores que están en la mitad de todo ese reguero de ad servers que hay en el mundo, y ellos lo que hacen es interconectarse con cada uno de esos ad servers y extraer la publicidad. Entonces, lo que a veces uno normalmente hace ahora no es conectarse directamente con un ad server, sino se conecta con un mediador y el mediador le va a entregar publicidad a cualquier parte del mundo. Obviamente el tema de publicidad tiene un dato importante y es que se paga por impresiones. Si yo no tengo un gran volumen de usuarios que estén ingresando a mi aplicación de forma constante, no voy a poder imprimir el banner. Y si no imprimo el banner, no recibo dinero. Entonces, siempre hay que buscar la vía en la aplicación, cuando se desarrolla una aplicación que se va a alimentar o va a generar dinero a través de ad servers, hay que buscar la forma de que el usuario entre constantemente a revisar algo, que hayan actualizaciones de algo. O si es un juego, estar haciendo que el usuario entre y juegue, para que el ad se esté desplegando y eso nos esté generando a nosotros algún ingreso. En la parte de ad servers, como les comentaba, vamos a encontrar, cuando empezamos a desarrollar una aplicación móvil, vamos a encontrar ad servers propios de plataforma. Entonces, si yo desarrollo una aplicación para iPhone, pues yo puedo de una vez utilizar iAd, que es el ad server de Apple. O si desarrollo con Android, pues podría utilizar AdMob, que es el desarrollo de Google. Pero así como cada plataforma de desarrollo tiene su propio ad server, también encontramos algunos ad servers que hay en el mercado que funcionan como integradores. Y de estos, pues por aquí podemos encontrar, por ejemplo, a Infinity, AdMob, AdMobil, AdTweak, que son ad servers que se conectan a otros ad servers y que jalan la información. Entonces, yo tengo la forma de hacerlo. Yo sé que puedo monetizar a través de aplicaciones, a través de publicidad. ¿Qué es lo que yo tengo que tener en cuenta si quiero lograr eso? Es que tengo que hacer que el usuario entre constantemente a mi aplicación. Si él no entra, pues no voy a tener dinero. La otra forma en la que yo puedo ganar dinero es hacer una aplicación que venda contenido. Es lo que ahorita se denomina una aplicación freemium y es lo que en términos técnicos se denomina una aplicación con app in purchase. ¿Qué es eso? Eso es que yo compro un juego y el juego tenía 30 niveles. Cuando llega al nivel 30, me sale un mensaje que me dice, si quieres seguir jugando, compra los otros 30 niveles. Entonces, dentro de la aplicación, yo le digo comprar los otros 30 niveles y automáticamente se genera una transacción que me entrega a mí los 30 niveles nuevos y yo recibo un dinero por ello. Eso es lo que se denomina aplicaciones freemium. Y la parte técnica, como les digo, se llama App in Purchase. ¿Qué es lo que sucede actualmente en el mercado? La gran mayoría de ingreso de aplicaciones que no son por publicidad, sino son aplicaciones a través de pago directo por el usuario, son por aplicaciones por descarga de pago. Es decir, yo entré, vi una aplicación que costaba 99 centavos de dólar, la descargué y la pagué. Listo. La aplicación puede tener muchas actualizaciones, igual a mí me van a llegar porque yo ya la pagué. Pero lo que se está viendo es que en el mercado, en aproximadamente unos 2-3 años, el ingreso de las aplicaciones no va a ser
por descarga una vez y págame, sino va a ser por aplicaciones de tipo freemium. Y eso se está viendo en la tendencia. Desde aproximadamente los 2010, el porcentaje era muy pequeño de aplicaciones que tenían App Purchase, y en correr de los años lo que estamos viendo es que ese porcentaje está creciendo y está creciendo. ¿Por qué crece en gran parte? Porque tengamos en cuenta que la gran categoría que genera dinero en la parte de aplicaciones móviles son los juegos. Y casi todos los juegos que hay ahorita en el mercado ya no vienen siendo de pago una vez, sino de App in Purchase o aplicaciones tipo freemium. Básicamente esto es la charla que les quería dar a ustedes, pues para que conocieran un poco sobre el mercado, cómo yo puedo llegar a monetizar. Puedo monetizar a través de publicidad, puedo monetizar a través de cosas dentro de la aplicación, y puedo también, si quiero, monetizar a través de la descarga de una aplicación. Posiblemente si desarrollo algún juego algún día, pues yo sé que es una de las categorías que más dinero genera en un App Store. ¿Qué pasa con los juegos? Los juegos tienen una connotación especial, y es que, por ejemplo, Angry Birds, que ha sido uno de los juegos más exitosos, si no el más exitoso en la parte de aplicaciones móviles, generó aproximadamente 70 millones de dólares casi durante el primer año. Fue un juego que tuvieron, Rovio hizo primero 51 aplicaciones antes de poder llegar a Angry Birds, ¿sí? Y eso es uno de los casos que en la industria de la parte móvil son casi atípicos, porque no es sencillo que yo desarrolle una aplicación, la ponga en el App Store y eso genere mucho ingreso en la parte de juegos. Para eso, normalmente lo que se hace es utilizar unas empresas que se llaman publishers. Me vuelvo acá un poco y les muestro esta gráfica. Algunas de las empresas que ustedes ven acá no desarrollan juegos, ninguna. Ellos son publicadores de videojuegos. ¿Qué es lo que hace un publisher? Un publisher lo que hace simplemente es evalúa un juego, evalúa su potencial. Si es bueno, ellos le meten la plata para hacer todo el marketing, ¿sí? Y cuando la aplicación o el juego genere dinero, hace una especie de revenue share sobre los ingresos con el desarrollador y para ellos. Cada uno de ellos tiene sus propios porcentajes que dividen entre usuarios y publisher. Algunos son 70-30, igual que Apple, otros 60-40. Eso depende de la negociación que se logre. Pero si lo vemos aquí, por ejemplo, lo que es Gree, Gameloft, pese a que Gameloft sí hace sus propios juegos, ellos ya funcionan como un publisher. Inclusive Activision funciona como un publisher. Ellos no desarrollan ningún juego. Todos ellos son publisher. Entonces, si en algún momento ustedes quieren llegar a desarrollar un juego y que ojalá fuera que fueran a vender millones de dólares, la mejor opción es, después de desarrollarlo, lograr el contacto con ellos. Lamentablemente no hay ningún publisher en Colombia. Todos los publishers están o en Estados Unidos o en Japón, pero la realidad es que si se habla algo de inglés, se puede llegar a ellos. Son compañías que están abiertas todo el tiempo a que le lleguen proyectos, porque la realidad es que de eso viven ellos. Entonces ellos tienen personas que están siempre dispuestas a escuchar cuáles son los nuevos proyectos, los evalúan y si le ven futuro, le meten dinero. Algunos, como el caso de Gree, como el caso de Chilingo, si no estoy mal, ellos piden que si yo le voy a meter 100 mil dólares a tu juego para hacer en marketing, para lograr que venda mucha plata, tú también vas a tener que colocar la misma cantidad de dinero que el publisher pone. Entonces, en cada publisher varía la negociación. Pero la realidad es que trabajar con alguno de ellos puede llegar a garantizar el éxito en el caso de los juegos. Vuelvo y recalco la parte de los juegos, ¿por qué? Porque es la categoría que más dinero genera a través de un App Store. Básicamente, pues esa es mi presentación. Espero que pues les haya gustado. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Estoy disponible y pues si no, pues la verdad, gracias. ¿Preguntas? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Todo claro? Bueno, eso. Gracias.